Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Seguimos aquí en Agritotal TV. Hoy tenemos una gratísima visita, que es la visita de un economista todoterreno. Total. Exactamente. Tomás. 4x4. 4x4, hablando de campo, aparte, que atraviesa todos los caminos rurales. Tomás, totalmente. Muchas gracias por estar acá. No, por favor, un placer. Todo un orgullo que estés presente. Hay un tema ineludible que tiene que ver, obviamente, con esta negociación del Gobierno Nacional, con los fondos buitre. ¿Cómo ves toda esta estrategia confusa aparentemente del gobierno para poder negociar con los fondos? Primero, estás en lo correcto, no es aparentemente confusa, es confusa. ¿Okay? Segundo, usemos la palabra negociación. Los fallos no se negocian. Uh-huh. Vos no estás negociando con los fondos buitres. La Argentina decidió no negociar con los fondos buitres. Los fondos buitres decidieron también no negociar con la Argentina. O sea, esto es una. Entonces, ¿qué fueron? A juicio. Argentina perdió en primera instancia, perdió en segunda instancia y perdió en tercera instancia. Ergo, perdiste el juicio. ¿Vos negociás un juicio? No, se cumple un juicio. Esto es como un divorcio. Vos y yo nos divorciamos, obviamente, que uno dice, no, hija de puta, que tal, o al revés, pero viene el juez y dice, mitad y mitad. Podés opinar que es injusto, ¿qué? Pero qué, mitad y mitad. ¿Qué puedes discutir ahora? Si te quedas con el auto, si te doy efectivo, si te doy una parte de aquí, ¿entendés? Discutir la forma de pago. No discutís cuánto hay que pagar, etc. Argentina, entonces, ¿qué está negociando, entre comillas? Si negocia algo, negocia cuánto va a pagar. ¿Por qué es confuso? Porque no me queda claro si Argentina quiere entrar en default o no. O sea, si quiere cumplir con el fallo o no. Y esto es raro, porque, digamos, defaultear, vos podés defaultear. Digo, las empresas defaultean, los países defaultean, pero vos cuando defaulteas, ¿qué haces? Volvés a renegociar. Ahora, no cumplir un fallo de la justicia es el prófugo. Uh-huh. Entonces, Argentina no es un default común este. Este sería un default porque no cumplís con la justicia, con lo cual es parte de sos prófugo. Y bueno, yo no sé si alguien está evaluando realmente todos los costos que puede llegar a tener quedar prófugo de la justicia a nivel internacional, digamos. O sea, no vas a conseguir un crédito más en tu vida, etc. Defaultear es menos complicado que ser prófugo. Argentina está diciendo eso. Entonces, y es confuso, porque si vos me preguntás hoy, recién lo acabamos de ver, el ministro dice que acaba de depositar la plata para pagarle a los que entraron al canje. Hay un vencimiento importante, se les depositó la plata. El 30 de junio. Y bueno, el juez Griesa le están pidiendo el stay. ¿El stay qué quiere decir? Que no me embargues. Y le depositaron la plata, hoy. Con lo cual le están diciendo, bueno, o dame el stay o embargame. Si embarga, vamos a default. No tanto, tenemos 30 días. Entonces, ¿qué están jugando con el juez? Están jugando las cartas con el juez. Este es el truco. Y los yanquis no están acostumbrados a jugar el truco. El truco es un invento argentino. Esto de yo te corro, ¿viste? Y Griesa no es Ollarvide. Entonces, ¿qué va a hacer Griesa? Te embargo. ¿Cuál es el problema? ¿Qué drama tiene Griesa en embargarte? Si el problema es tuyo. ¿Qué limitación tendría, no? Claro, ¿cuál es la limitación? Yo tengo que cumplir mi fallo. Exacto. Yo no tengo que respetar ni a Argentina, no tengo que ni respetar a los que entraron al canje. No es mi problema, es tu problema, no mío. Entonces, ¿qué va a hacer? Muchachos, se les paga. Entonces, esta estrategia, hasta ahora lo que está garantizando es que Argentina le va a pagar a los fondos buitres. Y no le va a pagar a los que entran al canje. Claro. ¿Hello? O sea, mirá el resultado de la estrategia. Muy raro. Es muy raro. Es todo muy raro, muy lógico. Así no sé. Así no funciona el mundo. Estamos razonando de forma rara. Es todo muy raro. No se entiende. Y según tu perspectiva, ¿cuál sería el camino que debería tomar Argentina en esta situación que es crítica? El camino es, tenés un fallo y tenés que cumplirlo. Aparte son 1.500 millones de dólares. Acaba de cerrar 9.700 con Club de París. Cerraste 5.000 con Repsol, no puedes cerrar 1.500. No, porque después me vienen otros juicios. Bueno, cuando te vengan, te vienen. Cerrá 1.500, vas a entrar en default por 1.500. ¿Qué porcentaje de la deuda hoy son 1.500 millones de dólares? ¿Te cuento? 0,7%. Estás por entrar en default por el 0,7% de tu deuda. Por eso es todo muy raro, o sea, no se entiende de qué estamos hablando. Sí, hay que cumplir el fallo. ¿Qué haría yo? Dos cosas que hay que cuidar cuando se pague. Uno, no usar muchas reservas. O sea, no pagues en efectivo. Parte en efectivo y parte ¿qué? Bonos, al estilo Repsol. Número dos, que no te salte la cláusula RUFO. Tienes que sentarte con el negociador que te dio Griesa y decís, ¿cómo hago yo para pagarte de tal manera que la cláusula RUFO, esta que obliga, no me salte? Esos son los dos problemas a solucionar. No tenés más que dos problemas. Séntate a negociar cómo haces esas dos cosas. No es tan complicado. Ahora, pagar,
perdiste el juicio, no está en debate. Sí, sí, no está en, no está en la no hay debate, no hay negociación. ¿Cumplís? ¿O no cumplís? Y bueno, hasta ahora el gobierno dudamos, no sabemos si va a cumplir o no cumplir. Y para el ciudadano de a pie, para la persona que vive diariamente comprando en el mercado, ¿qué implicancias puede tener en la vida cotidiana este fallo de la Corte Suprema de Estados Unidos y esta decisión que toma el gobierno con respecto a la...? A ver, claramente si la Argentina decide entrar en default, lo que vos tenés es que todos los créditos se te cortan. Entonces, al día siguiente, ¿qué te pasa? Nada, excepto que el dólar blue va a subir, obviamente va a haber presiones para que el dólar oficial suba, la inflación va a subir un poquito más, la inversión se cae, no hay más empleo. Nada grave. A ver, ¿qué te pasa a vos si de pronto no tenés más crédito? La tarjeta de crédito no te da más crédito, tu papá no te da más crédito, el de la esquina no te da más crédito. ¿Cómo anda tu vida? Y como mínimo endeudada. Muy bien. Pero bueno. Eso es Argentina. Digo, no se puede vivir sin crédito. Es una ridiculez. Entonces yo no estoy... A ver, paga. ¿Qué problema hay? Perdemos 1.500 millones de dólares de reserva. Claro. Ya perdimos 12.000 el año pasado. Perdemos 1.500 este año. Y podés volver a pedir crédito. ¿Te das cuenta? O sea, digo... Claro. ¿Por qué tengo que entrar en un default? No entiendo. No entiendo la lógica. No entiendo. Me supera. Y yendo específicamente a este tema de la recesión de la Argentina, que ha entrado aparentemente, bueno, uno lo vive diariamente... en el interior, con muchos cierres de negocios, con alquileres que no se renuevan, la industria automotriz. ¿Qué podría hacer el gobierno para que podamos salir definitivamente de esta recesión? Dar certezas. Todo lo contrario que está haciendo. Me da incertidumbre. Tengo que tratar de darme certezas. Tiene que ordenar la inflación, tiene que armar un plan antiinflacionario, tiene que tratar de manejar el déficit fiscal, tiene que tratar de ser más transparente respecto a si va a levantar el cepo o no, si yo voy a poder importar o no. Dame una certeza de algo. Y vos y yo empezaste con tu pregunta, buena onda, ante esta aparente confusión. No es, estamos confundidos. Te digo que me genera este temor. Y bueno, ¿vos qué haces cuando tenés confusiones? Te guardás y esperás. Y para la economía no hay nada peor que guardarse y esperar. La economía necesita de gente activa, produciendo, con ganas de invertir. ¿Entendés? Entonces este gobierno me parece que está generando más incertidumbres todavía. Tomás, te agradecemos por habernos ayudado a entender un poquito más esta cuestión. A ver, digo, estamos, la noticia es mala, pero la estamos convirtiendo en malísima. En aún peor. Y eso es lo que yo no puedo entender, porque no es tampoco tan mala. ¿Entendés? Entonces, sí, sí, sí. Espero sinceramente que no entremos en default, no se decide el 30 de junio, se decide el 30 de julio, pero que en esos meses Argentina tenga el suficiente capacidad de razonamiento para, señores, hacer de una mala noticia solamente eso, una mala noticia. Sacar el sesgo ideológico también y sacar la cuestión política del medio, a veces muy discursiva, ¿no? Absolutamente. ¿A quién le hablas? El movimiento Evita. Tira dos mangos y ya está, cambia de opinión. Digo, si aplaude el lunes y aplaude el viernes con dos discursos distintos, no le hables a ellos, ellos te aplauden igual. ¿Cuál es el problema? Entonces, hablale a la gente que realmente está esperando señales razonables para que la Argentina vuelva a crecer. Tomás, ahora sí, muchas gracias. Muchas gracias. Nosotros nos volvemos a ver en una siguiente entrevista por AgriTotal TV.